Bueno a ETA, ninguna concesión. Yo creo que una vez que las armas se entreguen, con quien hay que negociar, es con toda la, diríamos, toda la parte política en Euskadi. Todo el mundo de la política, con los partidos políticos, los gobiernos, son los que tienen que ya marcar y definir lo que va a ser el futuro de Euskadi, una vez que se ha incorporado todo el mundo a la lucha política y a la defensa de sus ideas y sus ideales, a través de la, en la democracia y a través en el Estado de Derecho. Por tanto, yo creo que ese tiene que ser el siguiente paso, reitero, una vez que se hayan entregado las armas.